Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy vamos a hablar del caso de Ana Iris Simón y otras noticias de interés. El puente, ¿qué tal lo lleváis? Bien, ¿no? Que os ha dejado ahí el viernes a puntito de caramelo. Y yo que no me he enterado porque he estado todo el puente trabajando como un esclavo. Entró perro. Tráeme al perro, que salude Lupita, que salude Lupita. Claro que sí. ¿Qué tal, chicos? Un tío blanco hetero ha estado trabajando mucho. Solo miradla a los ojos y llorad. En fin, vamos con esa pedazo de cabecera. Y empezamos el noticiero de hoy hablando de Ana Iris Simón, que por si no la conocéis es una periodista de izquierdas que no sé por qué no me entra en la cabeza cada vez que dice algo el sector progresista más radical de repente se empieza a retorcer por las redes. No la soportan y el pasado 4 de diciembre pues habría publicado una columna de opinión para El País, una columna bastante blandita que hablaba sobre sus viejos amigos. El título se llamaba Tan jóvenes y tan viejos y la publicitaba El País de la siguiente manera en Twitter: la amistad va más de tolerar que de querer cambiar, de comprender que de exigir. Es lo contrario el presentismo, pero requiere presencia, que muchas veces se basa en querer al otro a pesar de y no por sus opiniones. Cualquier persona humana leería esto y diría, oh, qué bonito, ¿no? Está bien. A mí a lo mejor me puede parecer un poco cursi, un poco azucarado, pero nada que a priori me haga saltar las alarmas. Es decir, este artículo en un mundo normal no pasaría de ser algo entrañable y anodino, algo que sería muy blanco y muy light, como ya he dicho. Pero recuerdo que el mundo en el que vivimos es de todo menos normal. Y la enésima demostración a esta afirmación la encontramos en cómo la izquierda más woke y progre de nuestro país ha estallado en una tormenta de furia contra ella. ¡Me vas a venir a hablar tú de la amistad! ¡Claro, claro, claro, claro! Y básicamente el artículo se estaría convirtiendo en la excusa de turno para que buena parte de la izquierda postmoderna pues suelte una bilis que ya viene de largo contra Ana Iris Simón por no entregarse por completo a su forma de actuar y de ver el mundo. Porque Ana Iris pertenecería a ese extraño sector de la izquierda no progre. Y eso por supuesto te convertiría en poco menos que una falangista. Y este texto, que básicamente pone en valor la idea de conservar amigos por encima de las ideologías, pues ha provocado una nueva turba de ofendiditos en la que hemos podido ver tweets como los siguientes. Raúl Solís, periodista y viejo conocido del canal, decía: los rojipardos tienen amigos de la infancia, no como los posmodernos, que os echáis amigos nuevos con 20 años para traicionar a la clase obrera y legitimar el neoliberalismo. Tribuna El País, Ana Iris Simón, sin cuotas, nada de construida. Para hacer un poco de glosario y os hagáis una idea de lo que está diciendo, rojipardo sería gente que hablaría con una retórica de izquierdas, pero que en realidad se adscribiría a la extrema derecha o al fascismo. Por su parte, el tuitero corto maltés nos preguntaba si este era el idílico pasado que añoraba a Ana Iris Simón. Y adjuntaba una noticia del obispo de Alicante donde afirmaba que la homosexualidad era una enfermedad. Es cierto que en los textos y artículos que escribe Ana Iris Simón pues hay cierta nostalgia por el pasado. Esto es algo que también podríamos ver, yo que sé, en algunas películas de Nacho Vigalondo o Álex de la Iglesia, y nadie les dice nada del tipo, así que el pasado al que quieres volver es ese en el que la homosexualidad era una enfermedad, por eso quieres volver al pasado, es por eso, es por eso, es por eso. Como, tranquilo, relaja, hermano. Yo os lo digo de verdad que la gente se ha venido muy arriba. Y aquí cada uno con su pedrada particular, que si estás presumiendo de tener amigos de la infancia para señalar que otros no los tenemos, que si lo que tú en verdad añoras es un pasado en el que la homosexualidad era una enfermedad, aquí entiendo que el juego básicamente consiste en entender cualquier cosa que salga de Ana Iris Simón como te salga de la punta del nabo y tirar para adelante. Ana Iris Simón, ¿estás diciendo que quieres que la gente joven muera? ¿Es eso lo que estás diciendo? Algunos incluso se lo han tomado como un ataque personal a su movida progresista particular. Por ejemplo, esta persona llamada Machistómetro que la dice: hola Ana Iris Simón, muy bonito tu artículo sobre la amistad, todos tenemos amigos, pero ¿puedes explicarnos a qué viene esa cuña innecesaria de las cuotas y la deconstrucción? Te ha quedado pelín machista, reina. La frase diría: llevo con los mismos 12 amigos desde que con 12 años nos conocimos en el instituto. Sin necesidad de cuotas ni de cursillos de deconstrucción de roles de género, siempre hemos sido 5 chicas y 7 chicos. Lo que en la adolescencia, os podéis imaginar, dio mucho juego. Buah, muy rancio, tío. Muy machista, muy chungo este artículo. Otros como Pochi Gascón van un poquito más allá y dice lo siguiente: solo hace falta pasarse por el Twitter de Ana Iris Simón para entender lo burda e infantiloide que es la estrategia. Escribir una columna inane, sin análisis y con unos cuantos dog whistles y luego dedicarse a victimizar del resto de la semana. No caigamos en ello, please. O sea, que una columna que habla de la amistad y la cuadrilla de la infancia y todas estas cosas ahora es una provocación. Mírala cómo escribe sobre los minis de calimocho que se tomaban en el parque. ¡No caigáis en sus provocaciones, señores! De verdad que a mí no me parece mal que la gente experimente con drogas alucinógenas. Lo único que os recomendaría es que no lo hagáis antes de tuitear. Y yo puedo entender la idea de que lo que para una persona pues pueda representar una época feliz y plena, para otra esa misma época pueda representar el horror más absoluto. Y que la infancia para algunos pues puede ser un recuerdo precioso, mientras que para otros puede ser un completo horror. De verdad que lo entiendo. Pero en este tuit me parece que Elizabeth Duval riza un poco el rizo. Dice lo siguiente: a mí me habría gustado conservar una cuadrilla de amigos desde los 12 años, pero lo de ser prácticamente expulsada de un centro escolar cuando salí del armario dificultó un poco las cosas. Ok, ¿y?
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, coges a una persona que está recordando con nostalgia una época del pasado que a ella le trae, pues, buenos recuerdos, y no se te ocurre otra cosa que echarle en cara que mientras ella vivía momentos felices, tú viviste un pasado traumático. O sea, como si lo que estuviese recordando con cariño a Ana Iris Simón fueran las cosas turbias que le pasarían a Elizabeth Duval y no sus propias vivencias personales. O sea, me parece digno de frenopático esto ya. O sea, esto para mí es como si alguien escribe, yo qué sé, de lo guapísimo que estuvo para él el verano de 2015. Me compré un coche, fui a la Acuópolis con mis amigos, perdí la virginidad, fue el mejor verano de mi vida. Y aparece un random de la vida echándole en cara que pues ya me habría gustado a mí disfrutar del verano de 2015, pero por desgracia mi hermano murió en un accidente de coche. No todos hemos podido disfrutar de ese maravilloso verano, así que no sé qué estás celebrando tanto. Yo la verdad es que me he quedado bastante flipado. O sea, Ana Iris Simón escribe sobre la amistad y lo bueno que es conservar los amigos, y nos encontramos a todos los progres preguntándose, ¿es esto auténtico fascismo? Y básicamente el motivo por el que Ana Iris Simón sería una especie de paria dentro de la izquierda cultural sería porque no compra una serie de axiomas, una serie de dogmas dentro de la corriente cultural progresista dominante. Yo, de lo poco que la conozco, que es cuando me hizo una entrevista cuando ella trabajaba en Vice, con la publicación del libro que sacamos hará un par de años, y era una chica de izquierdas pero bastante alejada de esta burbuja ideológica identitaria en la que básicamente se encuentra recluida toda la izquierda cultural ahora mismo. Lo que para algunos evidentemente no es solo ya darse de baja de la izquierda, sino que es convertirte en alguien fascista. Rojipardos, que los llaman. O que como mínimo estaría representando a una izquierda tradicionalista y anticuada que muchos de los que se han suscrito a ver a Irene Montero posando para Vanity Fair o a Yolanda Díaz hablando de la transversalidad y ecosostenibilidad, pues detestan que se le recuerde que aún existe. Y como resulta que Ana Iris Simón publicó una novela llamada Feria y tuvo la desfachatez de que eso le fue bien, y hay cada vez más gente dentro de la izquierda y de otras coordenadas políticas que ve con buenos ojos las palabras de Ana Iris Simón, como se ha sucedido todo esto, pues me enfado y no respiro. Irrita mucho, muchísimo, ya que les coloca delante de un espejo que les demuestra que su actitud vehemente, identitaria, agresiva, no sirve en el fondo para una mierda. Más que para que cuatro hijos hagan proselitismo en nombre de la supuesta defensa de las minorías. Que la actitud abierta de Ana Iris Simón le lleve a conservar a sus amigos de la infancia y hable de tolerarse por encima de las diferencias es algo que escuece muy pero que muy fuerte. Sobre todo en estos momentos del si no estás conmigo estás contra mí que estamos viviendo últimamente. Y tengo que reconocer que yo no soy un fan incondicional de Ana Iris Simón. Disiento bastante de muchas de sus ideas de cabecera, no compro la mayoría de sus presupuestos. Pero tengo que reconocer que dio una actitud que ya quisiera para muchos dentro del sector de la izquierda. Porque al final es eso lo que hace que personajes como Antonio Maestre le dediquen artículos como este, la izquierda lepenista y la nostalgia de un ensueño. Así que chicos, ya sabéis, si ves con nostalgia el pasado y hablas de la España vaciada, eres lepenista. Y eso por supuesto justificaría el acoso bestial y sin cuartel al que someten a esta mujer por prácticamente cada cosa que hace. Por muchísimo menos ahí me llaman misógino y potencial feminicida, ahí lo dejo. En fin, por menos Antonios Maestres y más Ana Iris Simones. Son hielos, sin más. Y vamos ahora con la última noticia de este gobierno que tanto se preocupa por nuestra salud y bienestar. Y es que, señores, vuelve a subir el IVA de las mascarillas. Esto, chavales, no es ninguna broma, que todavía no estamos a 28 de diciembre. El titular es el siguiente. El IVA de las mascarillas subirá al 21% en 2022. A ver si así la gente deja de ponérsela por la calle, colega, que me da esta ansiedad. Y el caso es que resultaría que la bajada del IVA de las mascarillas sanitarias aprobada en noviembre de 2020 era una medida temporal cuyo fin llegaría el 1 de enero de 2022. Así que técnicamente no es que se decida subirlo, sino que no se está impidiendo que suba. Que recordemos que gran parte de los países europeos tienen un IVA permanentemente reducido. Y si veis que en esta gráfica no se señala el IVA de países como Holanda o Bélgica, no es que se hayan olvidado, es que directamente estos países no lo tienen. Pero señoras y señores, no os preocupéis porque han tenido la decencia de transmitirnos estas declaraciones para tranquilizarnos un poco. Bueno, en relación al IVA de la mascarilla, este gobierno ya demostró agilidad a la hora de acoplar las necesidades de la ciudadanía y la presión fiscal sobre las mismas. Y, por tanto, hay margen, y así se considera desde el Ministerio de Hacienda, para actuar sobre esta cuestión si fuera necesario, como lo hemos hecho, por cierto, con otros sectores donde saben que hemos aplicado una reestructuración de la fiscalidad para que no afecte al bolsillo de las familias, como ha podido ser en la factura de la luz. Este gobierno ya demostró agilidad a la hora de acoplar la presión fiscal de la ciudadanía sobre las mascarillas. Estoy deseando de verdad que se den aunque sea una décima parte de esa agilidad en ponerse con la presión fiscal por el impuesto autónomo o los impuestos a la gasolina, de verdad. Ese día hago fiestas con fuegos artificiales y conciertos de Coldplay, con ciclistas en el backstage, en bicicletas aerostáticas, generando energía limpia. Pero bueno, aquí lo que me interesa realmente es la parte en la que dicen hay margen para actuar si fuera necesario. Ya veréis como dentro de unos meses, para volver a ganar popularidad, vuelven a hacer una bajada del IVA. Y se ponen tremenda medalla los de hay margen para actuar si fuera necesario. Menuda cara dura tenemos. De verdad que como vuelvan a celebrar una futura nueva bajada del IVA de las mascarillas, de verdad, de verdad.
Y nos vamos ahora al ámbito internacional para hablar de los juramentos de los nuevos diputados de Argentina tras las elecciones del pasado noviembre. Por echar al FMI de la Argentina y América Latina y desconocer la deuda fraudulenta. Por la juventud que lucha contra la precarización y en defensa del planeta. Por la clase trabajadora internacional y los pueblos del mundo, sí juro. Madre mía, colega, este tío le da el medio minuto y te jura por Lenin, por Stalin, por Corea del Norte, por el muro de Berlín y por la KGB. Te lo juro por Dieguito Maradona. Por lo visto se ve que las juras de cargo en Argentina la llevan de aquella manera. No tiene una fórmula fija, ¿eh? Aquí va la cosa como cantar una canción de trap, un poco así freestyle, que fluya el flow. Argentina y América Latina, clase trabajadora internacional. Argentina y América Latina, en defensa del planeta. Gracias, Diego. Sí, juro. Que hay incluso hasta una legisladora que ha llegado a jurar su cargo en nombre de los derechos de los cultivadores de marihuana. ¡Amén! Luego también por su parte hemos tenido a este otro. Por el sacrificado y combativo pueblo jujeño, por la rebelión de los oprimidos contra el sistema capitalista y por la resistencia de los más de 500 años de nuestros pueblos originarios, ¡Hayaya! ¡Sí, juro! What the fuck. Me flipa, esto tiene unos vibes a caballo entre Evo Morales y Unidas Podemos. Eso sí, me hace mucha gracia cómo estas personas que defienden las ideas que se llevan aplicando en Argentina desde hace décadas creen firmemente que son ellas las que van a cambiar la situación. Seguro, colega, dale, dale. Si el comunismo no ha funcionado hasta ahora es porque no lo he aplicado yo. Pero en fin, aquí preferimos quedarnos con que también fue el día de la jura de Javier Milei, que aquí lo podemos ver y veremos qué sale de su nueva andadura. Y nos vamos ahora al cierre con la guinda final que nos ayude a superar que hoy ya es un día laborable. Aún así es jueves, ojo, jueves. Y hoy nos topamos con que tras el puente de la Constitución el precio de la luz se habría desplomado hasta casi la mitad. Algo que no me podréis negar que objetivamente hablando pues es bueno. Pues venga chavales, ya que hemos cogido carrerilla, que siga bajando. Y ya está, yo me voy largando, os quedáis aquí con el editor. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Editor, 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 escúchame, hoy no me apetece pensar en ninguna excusa de por qué voy a reciclar la despedida, a ver si se te ocurre a ti algo. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya, a toda la gente que me sigue, a los que compartís mis vídeos, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por las plataformas en las que no estoy, a la gente que me apoya por PayPal, a la gente que me apoya por Twitch, a la gente que me apoya por Patreon, a mis privilegiados opresores machiulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Un saludo y hasta otra.